Please have a seat. We'll begin the practice this evening. Vamos a empezar todos. Join your palms at the center of your heart. Allow your eyes to close. Draw a deeper inhalation. Relax your arms into your thighs, palms facing up. Slowly raise your head. Gently open your eyes. Okay, let's begin with the Uttanasana to start. So please find your block. Come with a brillo, a block, and then put it in front of your toes, just a little bit ahead of your toes for Uttanasana support. Uttanasana con soporte. So let's bring our hands. Excuse me, Vladimir. You are not live in instant. Oh, really? I thought I was. I don't know what happened. Okay. Okay, now I pressed it. Okay, let's see. Let me disable the comments. Okay, now I think it is, yes? Yeah, it shows it's live. Okay. Okay, vamos a empezar todos. With Uttanasana, first pose. So let's take our feet about shoulder distance apart. Hands outside of the ankles. Bend your elbows and bring the top of the head, la coronilla de cabeza, encima del hombro. So from here, spread your elbows apart and let your shoulder blades spread and lift. Sube los omoplatos arriba y lejos de tu espalda. Alejar los omoplatos más y hacia los codos. Spreading your shoulder blades towards your elbows. Lift your kneecaps. Pressing into your heels. Lift your sitting bones up. Spread your back body, your shoulders, back ribs, and let the brain remain quiet. Good, then slowly come up. Bring your block to the side. And take downward dog. Adho Mukha Svanasana. From here. So let's bend our legs. Doblamos las piernas. And then bring your chest closer to your bent legs. Lift your heels, talones arriba. Huesos, the buttock bones, huesos de nalgas arriba y atrás. Y desde aquí vamos a estirar las piernas lentamente y ligeramente. Slowly, slowly straighten the legs gradually. And feel the weight onto your heels now becoming greater. Más peso en tus talones. Y desde aquí, Uttanasana otra vez. Let's walk the feet to the front of our hands. Crossing your arms now. Cruzar los brazos y colocar los opuestos codos con las manos. Deja la cabeza caer. Suelta la cabeza. Tu cuello relajado, larga,
Let your neck go completely. Bring your hands back to your waist and then stand up. Parasana. Okay. We're going to we put some light on. Vrikshasana. Bend your right knee, bring your foot against the root of the left inner thigh. And bring your arms together at the center of the chest. Anjali Mudra. Arms up overhead. Turn your triceps in towards the nose, towards each other. And ascend higher and higher towards the ceiling. If you feel comfortable and you can balance, let your eyes close. Or not. Right? If you lose your balance because of closing your eyes, it's not worth it. Huh? Good, and then release, change sides. Bend your left leg, bring the knee high, pull your foot up against the root of the right leg. Manto de pie, contra el ingle derecho. In the knee back, take the top of the buttocks down, descending the buttocks. Las nalgas back, brazos arriba. Relax your face, relax your throat. Good, and release the arms, release the leg. Dandasana. Interlock your fingers in front of you, turn the hands out. And then raise your arms overhead. Arms facing the ceiling. Reach up. And separate your legs about shoulder distance apart or slightly more. And then take the arms and the trunk towards your right. While breathing still through your nose. Back to center. Arms up. And then to your left. So reach, extend into your right side. And back up. Release your arms. Let's have a seat. Dandasana. With the legs straight. Hands slightly behind you. Manos atrás. Un poco. So lengthen your torso. Alargar su tronco. El pecho arriba. Y doblamos las piernas, bending the legs, lean back just a little bit more, and then raise your hands, raise your legs up. Paripurna Navasana, boat pose, el barco, chest up, and then lower the legs halfway, hands can remain here or hands go behind, los manos atrás, de cabeza. Back to Dandasana, sit up straight. And tall. Roll your shoulders back. One more time, bending the knees. Arch the back, lift your chest. Subir los brazos y estirar las piernas. Relax your throat, relax your face. Half boat. Bend your knees, cruzamos las piernas, Adho Mukha Svanasana. And from here, you're going to elevate your right leg. Bend the knee, and bring your foot in between your hands. Sit down slowly. So this leg will straighten. The other leg bends into Virasana. And then from here, you look up and again come up. And then come to Anjaneyasana. Arms up.
Inhale. Exhale back to the floor. Again, sit into Ardha Virasana. One more time, come up. Anjaneyasana. And last one. La última. Sit down. And then back up. Ardha Mukha Svanasana. Downward dog. So let your head hang completely. Feet closer together. Y la otra lado, pierna izquierda arriba. Y la pase de abajo. Check your leg, bring your right knee to the floor. And then come up. Arms up, find the knees. Exhale, slowly sit back. Ardha Virasana. Back up, push into the shin of the bent knee, back to Anjaneyasana. Dip the pelvis down. Inhale, exhale, back to Ardha Virasana. Y la última vez. Anjaneyasana, inhale. Y exhale. Ardha Mukha Svanasana. Uttanasana. Dar un paso adelante. Coloque los dedos gordos. Manos juntos. Lift your chest. Sube el pecho. Sube el esternón. Y doblamos los brazos. Exhala. Parangustasana. Inhala. Sube. Tadasana. Samasthiti. Vamos a separar las piernas. Guerrero 2. Virabhadrasana 2. Bend the right knee. Turn your head, look over the right arm. Guerrero invertido. Exhala, antebrazo sobre la rodilla, otra mano arriba y encima la oreja. Keep your arm in line with your ear. Sit down a little deeper. Vajrakonasana, estiramiento lateral. Reach the left arm away from the shoulder. Estira el brazo más, mirando arriba y gira el pecho, gira el abdomen arriba. Exhala, sube. Piernas paralelas, pies paralelas. Y cambia. Guerrero 2, inhala. Y exhala. So press this right thigh back. Sit down deep. Mirando arriba. Guerrero invertido. Inhala. Exhala. Antebrazo. 90 grados en pierna delante. Y demás. Y estiramiento lateral, Parshvakonasana. Si necesitáis un block, pon mano sobre el block. Un brillo. Mira arriba, gire el pecho, gire el ombligo hacia el pecho. Inhala. Volvemos. Piernas paralelas. Manos bajo. Y Virabhadrasana, guerrero 1. Brazos colocar sobre los pies, arms over feet. Girando los brazos desde los hombros y arriba. Si podéis, juntas, estiradas, mejor. Si no, al menos estiradas y separadas. So keep your arms straight or parallel or together and straight.
Y vamos a girar al lado derecho. Turning to the right. Back leg straight. Inhale. Exhale. Doble la pierna. Lift your arms. Back leg straight. Manos atrás. Entrecruce los dedos de manos. Empujar los talón, el talón de atrás más directamente contra el suelo. Push more into the floor of the back heel. Abdomen in. And then now lift your back heel, sube el talón, da un poco pase adelante. Y sube la pierna de atrás. Hasta paralelo con el suelo. So bring yourself into a floating warrior, arms back. Now raise your leg higher and let go of the arms. Suelta los brazos, float. Flying warrior variation. Chest up, leg up. Good, coming back. Regresamos a guerrero uno. Manos juntas aquí. Y poco menos distancia si necesitáis. Panchottanasana. Piernas bien estiradas. Manos adelante. Bring your hands up, forward as much as you can. Inhalamos, arriba. Cambio, piernas. Guerrero 1. Turn, heel los brazos adentro. In, turn the triceps in. Manos atrás. Intercruce dedos de manos. Empujar bien con pie derecho, de pie atrás. Baja el pecho un poco más. Then take a step, turn. Gira la pierna derecha adentro. Paralela las caderas. Y guerrero 3. So keep turning the back leg in. In, then keep the shoulders back, and then lift your leg higher, lift your arms higher, float. Flying warrior. Guerrero volando. Desde aquí, vamos a volver. Guerrero 1. Arjottanasana. Manos adelante. Cabeza abajo. Inhale. Prasarita Padottanasana, gire al centro. Manos entre los pies. Inhala mirando arriba. Exhala, baja la cabeza. Toque la coronilla si puedes. Si no, tome un block debajo de la coronilla. Empujar con manos, con todos los dedos y puntos de dedos. Y sube los hombros y omóplatos separados. Los codos más cerca. Sube las rótulas y abra aquí. Press the outer feet. Empujar más externa parte del pie. Más fuerte. Y desde aquí, si puedes, un poco más, una reacción más avanzada. Brazos atrás. Entrecruce los brazos. Y estiramiento de brazos. Pecho abierto. Brazos encima de la cabeza. Inhala y subimos. Gracias. Y juntos, descansa un poco aquí en Tarasana. Ok, now, la parada de la cabeza, Shirshasana, headstand. If you are not doing headstand, si no practicando Shirshasana,
vamos a hacer Virasana. So, las opciones, uno, opción uno, Shirshasana. Opción dos, Virasana. Get away. This one, right? And you can recline back also onto support. If you're doing headstand, please put a blanket. Put your hands into your locked fingers. And then go. So, actually, I'm going to show it from the side today. So, watch the stages. There are four stages in this pose before you go up completely. So, the first stage is here, with my knees close to my elbows. Las piernas bien cerca de las codos. De vez abajo, empujar los antebrazos. Y sube los hombros. Estirar las piernas. Las tareas dos. So stage two, I'm already halfway there. And then stage three, with legs bent or straight. So if you're more beginner, you're going to go up with legs like this, bent. And then lift your knees up. Right? It has more stages. If you're more advanced practitioners, you go from straight legs up halfway. La media postura. Urdhva Dandasana and Shirshasana. Empujar los antebrazos. Y arriba. Shirshasana. Separar las piernas poco. Y girar los huesos de femores adentro. Turn your thighs in, from outside in. Coccyx adentro. Y levantar la carne de las nalgas arriba. Lift your buttocks up towards your heels. Hacia los talones. Y ahora las piernas juntas. Legs together. And then you can point your toes. See that your front ribs don't push forward. So avoid this. Evitar eso, huh? No banana. For that to happen, you have to keep bringing the base of your neck. La base de la nuca. Adentro. Seventh cervical. Adentro. Como plato arriba. Una minuta más. Solo 60 segundos más. Los ojos deberían estar en Shavasana. Relax your eyes, relax your brain. Cerebro en Shavasana también. Relajar. But the legs are lifting. Tirar, tirar arriba con piernas hacia el techo. Tanto cuanto puedes. Arriba, arriba. Y vamos a girar. Si estás todavía en Shirshasana, gire al lado derecho. Y empujar el hombro derecho adelante. Push your right shoulder blade forward. El omoplato derecho adelante. Girar más. La cintura, el pelvis, las piernas. Turn your thighs in, tailbone in, back to center. Y ahora. Centrarse y otro lado. Parshvashirshasana. Now move your left shoulder blade forward. Omoplato izquierdo adentro. Back to center. Salimos poco a poco. Podéis salir y regresar como antes con piernas dobladas o piernas estiradas todavía. Halfway, Urdhva Hastasana, Urdhva Dandasana, Shirshasana. And down, then knees bent. Deja tu cabeza baja. Yoga Nidra Asana, Child's Pose. Relajarse. Adho Mukha Svanasana.
Let your head completely go. Press your thighs back strongly. And then handstand. Equilibrio en las manos. Balancing on the hands. Si no puedes hacer completa, postura completa, hace la postura con piernas contra la pared 90 grados, 90 degrees against the wall. So you can do this. Halfway. And then maybe lift one leg. Or keep up into a full arm balance. Let your head go. Deja la cabeza caer. Sternum up. Arriba con sternum. Arriba con los pies. Estirar. Alargar. Todos los lados de tu cuerpo. The anterior, posterior, y los lados derecho y izquierdo. All four sides should lengthen. Firm your triceps in. Y salimos. Uttanasana otra vez. Con brazos cruzados. Y manos sobre la cintura. Inhala y sube. Ok. Vamos a hacer unas posturas de asiento, a sentarse. Tome una manta. So we're going to sit in Dandasana. Pull the buttocks apart. Separe las nalgas un poco. Fuera. Dandasana. Pierna derecha atrás. Doble la rodilla. Y vamos a hacer una postura, es una variación de postura Dhyana Shirshasana. Es la media Dhyana Shirshasana, Madhya Dhyana Shirshasana. Vamos a ir entre dos puntos, de rodilla derecha y la rodilla izquierda. La media línea, igual, diagonal. Sube el pecho y ir adelante. Bajar el tronco. Bajar la cabeza. Si la nariz izquierda va a levantar, no pasa nada. Let the body ascend slightly. It's fine. Y subir. Now I'm going to turn a little bit the setup. So you can see better. Voy a girar todo. Ahora, Parshva Dhyana Shirshasana. I'm going now to the outside of my leg. Lean to the outside, lean more. A little bit like Chaturanga with the arms. And then, from here, I'm going to slowly come forward. Lentamente bajar y ir adelante. Colocar las manos contra el pie. Y empujar el pie contra las manos. Separe los codos. Spreading elbows apart, chest towards your left thigh. Ya no se chasca. Si necesitas un soporte, pon un block, por favor, debajo de la frente. Salimos de aquí y cambiamos piernas. Dandasana,
y vamos a doblar y girar la pierna izquierda afuera, 90 grados más o menos, y mirar para una línea que es dentro de las dos piernas, diagonal. Madhya Jana Shirshasana. Half of the pose. Go forward between your two legs. Breathe into your back. Movemos. Arshva Jana Shirshasana. Gire al lado opuesto. Turn onto the outside of your right knee. Turn, lean, arms a little bit like chaturanga action, pull the floor, and then start bringing yourself around. Empezar adelante, más adelante. Inhala. Exhala. Doble los brazos. Los codos fuera. Los omoplatos separados. Fuera también. Hacia los codos. La frente bajo. Sobre la pierna o sobre un soporte. Inhala, suelta la pierna, Dandasana. Ahora, desde aquí, una postura que se llama Ardha Padmasana. Ardha is la media, half. So, we're going to bend our right leg, vamos a doblar la pierna derecha, y con mano izquierda, debajo del pie derecho, levante el pie, gire la pierna afuera, y sube el pie, y coloca el pie encima de la pierna izquierda. So put your foot on top of the leg. La otra pierna, doblado, y debajo de la rodilla derecha. Esta es Ardha Padmasana. No es lotus completo. Es solo la media postura. Half of the pose. Lift your chest. Y desde aquí vamos a estirar la pierna debajo. Y ahora brazos arriba, Ardha Vada, Padmo Paschimottanasana. So it's half lotus, Paschimottanasana. Estiramiento adelante, forward extension. Catch your foot, or you can use a strap. You can use a strap, con un cinturón o sin cinturón. Adelante. Sube un poco y vamos a salir poco a poco. Estire la pierna derecha. Otro lado, por favor. La pierna izquierda doblada. Gire el muslo izquierdo fuera. Con mano derecha ayudar para poner el pie encima de la pierna derecha. On top of the right leg. All the way. And then this leg folds just under. Ardha Padmasana. Sit straight. Estire la espalda. Sube la coronilla de cabeza. Desde aquí, suelta la pierna debajo. Derecha adelante otra vez. Dandasana. Si esta pierna que es en Padmasana sube, debería poner algo debajo de la rodilla para soporte.
So if you find the knee doesn't go down, you need to support. Brazos arriba, inhala y exhala adelante. Ardha Baddha Paschimottanasana. Inhala tres, exhala abajo. Inhala arriba, suelta la pierna, dandasana. Baddha Konasana, las dos piernas dobladas, rodillas fuera y pies tanto cuanto puedes, más juntos y más cerca de tu pelvis. Maybe feet close to your pelvis. Sit straight. You can hold your big toes. Puedes coger los dedos gordos o debajo de dos pies juntos. You can also interlock your fingers under your little toe. Lift your chest, sit straight. Empujar los pies una contra la otra y abre las caderas, abre las rodillas. Knees out and down. Now let go of your feet. Soltar los pies y vamos a ir un poco más adelante y más bajo. Go down, go forward. Adho Mukha, Baddha Konasana. Adho Mukha is face down. La cara mirando abajo. Sal de postura, las rodillas juntas, dandasana. Sin manta, sin nada, bajo. Brazos atrás, purvottanasana. Un poco más atrás con brazos, empujar con los talones y manos atrás. Y sube el pecho, sube el pelvis. Cabeza atrás. Axis adentro, brazos estirados, piernas estiradas y bajar. Now, you're going to keep your mat against the wall, mantén tu estiria contra el pared y estirarse. Estirarse contra el suelo. Si quieres una manta, está mejor para la cabeza. Pon los pies contra la pared y poco doblados. Las piernas dobladas un poco. Como así. Your legs slightly bent. And then bring your right leg up. La pierna derecha. Arriba. Contra el cinturón. So right leg is up. Supta Parangusthasana. Raise your right foot. Slowly straighten the leg. Esta pierna debería estar completamente estirada. So completely straighten the right leg. Esta pierna todavía un poco doblada. La izquierda doblada y derecha estirada. Y tire la pierna derecha adentro y hacia tu cabeza. So pull the right leg down into the hip and toward your head. Y ahora, vamos a estirar la pierna izquierda más empujar contra la pared. Y sube la pierna más. Supta Parangusthasana. Y cambio. Bring your legs a little closer, hips closer. Las dos piernas poco dobladas. Y ahora, pierna izquierda, arriba. Supta Parangusthasana, estirar la pierna izquierda completamente. Y tirar la pierna hacia el pecho. Y hacia el suelo. Pull the leg in into the root of your left hip socket. Down toward you. Y ahora,
Estirar la pierna derecha, que es, está en el suelo, y contra la pared. Empujar contra la pared y tirar la pierna izquierda más. So it's more intense version of Supta Paramishtasana with the counteraction of the wall, using the wall as a prop. Y sale. Ahora, pierna derecha, fuera. Estiramiento abierto lateral. So now the right arm only holds. Hold the strap close to your foot and then take the leg to the side. Pierna derecha fuera. If you can hold your big toe, hold your big toe. Let go, soften in the groin of the right leg. Volvemos. Cambio las piernas. Y estirar un poco más y volvemos. Ahora, Supta Parangustasana 2. La pierna izquierda podría estar doblada o estirada. Estirada es más clásica. La pierna derecha doblada y hace 90 grados aquí, entre la tibia y la fémur. Con mano izquierda, coge el pie, externa parte del pie. Con mano derecha, empujar la rodilla un poco más lejos y más fuera. Mantén 90 grados aquí, no eso. Aquí. Y tirar la pierna hacia el pecho, hacia el hombro izquierdo. Pull your left leg, right leg towards your left chest, left shoulder. Maintain. The action should be felt here. Debería sentir estiramiento aquí. Feel the stretch in your outer right glute. Outer right hip. More. The left leg can press into the wall to make it more intense, or it can bend to make it less intense. Y vamos a cambiar la pierna izquierda ahora y derecha baja. Pull with the right arm, push with the left. 90 degrees, maintain 90 grados ángulo en la pierna izquierda. Pull the leg closer if you can. And release. Puedes repetirlo de nuevo, la misma, or si podéis hacer un poco más, puedes levantar. Voy a girar a este lado para mostrar otro ángulo. Okay. Si podéis hacer eso, so you're going to turn the leg now this way, and I'm bending this leg to make it a little bit easier. And then now I lift my chest. Now remember that boat pose, we did this earlier, yeah? So it's a little bit like a boat, the same effort. Now this elbow, then go to the knee, to the foot. See? Este codo aquí. Y con los dos manos, empujar hacia el pecho. So I'm bringing, I'm plugging my leg in toward my chest, and then this leg can straighten and float or can go to the floor. Okay? And then I lie down. Okay, if too much, you just repeat this. Si es demasiado para vosotros,
esto es suficiente. Y vamos a cambiar. Bend the leg first, the other leg too. Lift, bring this elbow to the outside of the foot. Right, 90 degrees here. Fingertips push against the shin. And then hug the leg. Abrazar la pierna, así el pecho. Y estiras. Cabeza atrás y va. Pierna así el pecho. Y suelta la pierna. Y relajar un poco. Vale. Girando al lado derecho. Adho Mukha Svanasana. El perro mirando abajo. Puedes poner los talones contra el pared. Y desde aquí vamos a hacer la postura que se llama Ekapada Adho Mukha Svanasana. La pierna derecha arriba y contra el pared. Mira que no pierde nada aquí en alineamiento de las caderas y la espalda. So keep your hips and shoulders parallel and similar lines. Bring your hands closer, bring your foot higher. So if you can bring yourself higher, do it. If not, then you stay where you are. Ya las piernas. Y si puedes más, un poco más cerca de pared y más arriba, más alto, hazlo. Y volvemos. Adho Mukha Svanasana. Go back to the first side and then other leg. Bend the right leg now. Ekapada Adho Mukha Svanasana. Manos dobladas, un poco más cerca y pierna más arriba. Empujar contra el pared. Push the wall, cut your outer hip back. This hip back. Un poco más. Estirar las piernas, empujar bien contra el suelo. Y volvemos. Adho Mukha Svanasana. Y vamos a bajar todos y descanso. Adho Mukha Virasana, postura del niño. Sube. Bien. Ahora, ¿qué tal todos? ¿Estás bien? Vale. Entonces, vamos a hacer una postura de puente, bridge pose. Tomo una manta, un brillo, block, y un cinturón por las piernas. Haz un nudo con tu cinturón. La manta es para los hombros y las omóplatos. El cinturón es para la superior parte de las caderas. Sube el pelvis y poner tu bloque debajo de tu central parte de coccyx. Put the block right under the middle of your sacrum. Coloque los lados de esterilla con manos. Coge y estire. Estire los brazos. Girar los omóplatos un poco más adentro, más cerca. Y abre el pecho.
Desde aquí vamos a estirar las piernas. Piernas contra la pared. Si necesitas levantar, puedes levantar las piernas un poco contra la pared. También puedes poner algo debajo de los talones para más soporte. Si necesitas más. Y suelta los brazos. Let your arms go. Relax the arms. Relax your face and throat. Let everything go. Setu Bandha Sarvangasana. Es una variación de Sarvangasana. Respire con los dos pulmones hasta lleno. Feel the lungs completely with a slower breath. Respiración más suave y más lenta. Más profundo. Si necesitas doblar las piernas para descansar un poco, podrías hacerlo. Y desde aquí, vamos todos a doblar las piernas. Y vamos a levantar el pelvis y girar el block desde este lado. Y hace esta manera, es más, I don't know the word, wide, not narrow, no estrecha y más grande. Y desde aquí, poco a poco, doble las piernas. Mantén el arco en tu pecho, maintain the arch, don't let your chest flat like this. Maintain the lift, and then the legs go up. Estirar las dos piernas juntas. Puedes hacer este el cinturón, el nudo un poco más estrecha para mantener las dos piernas juntas y activadas. Spread your toes, tighten the kneecaps, relax your eyes, relax your face, throat. Relaja toda parte de la cara, el cráneo, los ojos y todo. Maintain los rótulas bien absorbed. Keep your kneecaps lifted and absorbed into the knee joint. Y vamos ahora, vamos a relajar el cinturón y sacar el cinturón fuera. Desde aquí vamos a hacer unas variaciones. Pierna derecha, arriba. Pierna izquierda, estirada, paralelo con el suelo. Escapada, Setubandha Sarvangasana. Brazos puede ser aquí o encima de la cabeza. Atrás. Watch the chest and observe how the right hip is now higher than the left. Hace los dos lados del pelvis paralelo. Igual. So this hip in. Y cambio. Now this hip tends to go higher, make it level. And then maybe stretch this leg. Ekapada Setubandha Sarvangasana. Esta pierna perpendicular. La otra debería estar paralela con el suelo. O más bajo. Y toque el suelo. Y bajar las dos piernas. Saca el block fuera. Descansa un poco. Y desde aquí vamos a hacer una Urdhva Dhanurasana. Si no podéis hacer Urdhva Dhanurasana, hace Dvipada, Chatushparasana. Chat es cuatro. Chatushparasana es postura de cuatro pies. Esa. O si podéis colocar las manos a lados de tu orejas, put your palms next to your ears, push into your palms, and then press into your hands and feet and come up onto the top of your head. Y levantas.
So I'm showing a different angle. Normally I teach from the other side, but today I'm teaching you the same thing. Heels down if you can. And to the top of the head and release. Rest. Adho Mukha Svanasana. The Terubha. Empujad con talones contra la pared, por favor. Estirar las piernas, estirar la espalda. Alargar más la espalda. Make it longer and longer as the time goes by. Y las rodillas bajas y juntas. Pies juntas, rodillas juntas. Yoga Nidrasana. Postura del niño. Una variación con las piernas juntas. Baja la cabeza. Poco a poco. Levántense. Y vamos a esperar un poco aquí en Vajrasana. Las piernas juntas, los pies juntas debajo de los isquiones. Pull your shoulders back. Gira los hombros poco atrás y baja. Más lejos de las orejas. Muy bien. Desde aquí vamos a hacer una postura que es una como hybrid pose. I'm going to show you a side view of the pose. La pierna derecha en Ardha Padmasana, como antes. La pierna izquierda como Dandasana, estirada perpendicular hacia el techo. So do the right leg up, bend, and the left leg is straight. Perpendicular. Y suelta y cambio. La otro lado. Y ahora, si podéis poner la otra pierna también, una postura lotus, completamente. Y hace un nudo alrededor de los rodillas y bajar las piernas. Supta Padmasana, brazos arriba y encima de la cabeza. Let your knees go down and away from your hips, arms away from your head. Si puedes estar aquí un poco más, ser aquí. Si quieres cambiar el cruzado de las piernas, puedes cambiar de otro lado. Side two. The belt helps you keep your knees more tight, more together. Desde aquí vamos a probar hacer una Sarvangasana, variación en Padmasana. Como una manta debajo de los hombros y sube las rodillas. Urdhva Padmasana,
en Sarvangasana. Es poco avanzado. Si es demasiado para vosotros, hace Baddha Konasana, con piernas en Baddha Konasana. Desde aquí, con brazo derecho, debajo de tu coccyx. Bajar los rodillas hacia el suelo. Lower your knees down. Uttana Padmasana in Sarvangasana. Otro lado. Uttana Padmasana al lado izquierdo. A ver. Bajar las piernas. Kalasana. El arado. Desde aquí poco a poco doblamos las piernas y vamos a salir de aquí una vértebra por una. One by one, slowly lower your legs. Descansar. Okay, I'm going to continue teaching without the light now. We have just 10 more minutes. Vamos a estirar la esterilla. Y doble una manta en tres veces. Como así. Poner la otra manta encima, la primera, para soporte la espalda y el cráneo. Y vamos a estirarse para practicar pranayama. We're going to practice now supine pranayama, lying down pranayama. Let's bend our knees, lie down slowly. With the knees bent, move your flesh of the buttocks down away from your lower back. Estirar la lumbar y estire las piernas. From palmas arriba. See that you're lying down with your back equally supported on both sides of the narrow blanket. Relaja los hombros, relaja las manos, brazos. Las dos piernas y dejar los ojos a cerrar. Con labios relajados, la lengua también bien relajada. Deja la lengua a caer adentro un poco. Y vamos a empezar. Inspirar un poco más profundo y más largo. Con cada respiración, un poco más larga de que una respiración antes de esto. So gradually, muy gradualmente, empezar con respiración más suave y más larga. No necesitas
es hacer más profundo o más volumen de aires, pero un poco más tiempo, más largo. Instead of increasing the volume, increase the duration. La duración de respiración debe estar más larga. Poco a poco. Feel the chest rising, opening to accommodate the breath. And then slowly exhaling and letting all the air to leave your lungs. Observa tu respiración. Observe the exchange of the gases. The oxygen is coming in, the used up air, the CO2 comes out. At the end of each cycle of the breath, allow a short pause to happen. Hace una pequeña pausa cuando ha acabado con cada respiración. Y una última respiración más suave y más larga. Y volvemos a respirar normalmente. Shavasana. Slowly allow your breath to go back to normal. For Shavasana, you may slowly turn to the side, remove the blanket under your spine, out. Just leave the blanket and place it under your knees for relaxing. So then the lower back now becomes more closer to the floor, more flat. Baja y relaja tu lumbar y toda la columna vertebral. Look inwards now. Deja ir todo, todas las partes de tu cuerpo. Tu mente y traer los sentidos adentro de tu cuerpo, bringing your senses inwards away from the external objects of the world. Focus on your breath, on your inner space, on your inner world. Smooth, soft, peaceful inhalations, followed by equally calm, smooth, soft exhalations. And now we're going to breathe slowly coming out of the shavasana. Gently wiggle your toes, hacen pequeños movimientos con tus manos, dedos, piernas. Abre los ojos. Y cuando estás listo, vamos a doblar las piernas y poco a poco gire a su lado. Y esperar aquí un poco tiempo. Y salimos. Muchas gracias por practicar conmigo esta tarde, este día. Namaste.